Doctor Juan Pablo Funes Bianchi, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Estado de Deporte para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Así me lo hace. Vamos a armar un gran equipo, a trabajar fuerte para que la Secretaría de Deportes brille, para que el gobierno de la provincia se luzca con respecto al deporte. Y bueno, felices porque va a ser un trabajo en equipo y agradecido obviamente al gobernador por confiar en mí. Y creo que fruto del trabajo y lo vamos a responder con mucho más trabajo y con mucho más entusiasmo, pasión por lo que uno siente y amor hacia el deporte. El gobernador nos pidió que tuviéramos mucho trabajo, con mucho entusiasmo, que escucháramos mucho, que es lo que siempre nos pide, que tuviéramos prioridad por los más humildes como siempre y que la prioridad más grande sean los niños, como lo veníamos desenvolviendo con los Juegos Intercolegiales. Seguirán muchos planes y vendrá mucho trabajo. Estamos profundamente orgullosos de todo lo que venimos realizando y lo que vamos a realizar. El año que viene se van a venir muchas cosas, este año vamos a seguir realizando todas las que venimos haciendo, así que creemos mucho en que las caras nuevas, las caras jóvenes también van a ayudar y van a acompañar para que haya una gran renovación en el deporte y para que estemos sobre todo cerca de quienes tenemos que estar, que son los deportistas, los niños, los adolescentes y sobre todo los jóvenes, que es lo que más nos importa. En este puntapié inicial, ¿la gente del deporte te ha venido a acompañar? Sí, me crié en el deporte, no es algo que... Son todos amigos, son todos gente en la cual me ha tenido en brazos en muchas ocasiones, gente que he visto en el recorrido deportivo, cuando jugaba al fútbol, cuando iba a ver los partidos de fútbol, o ahora en estos meses que me ha tocado desenvolverme como jefe de programa. Estoy absolutamente feliz de cada uno de ellos y les quiero dar un abrazo profundo porque sé que vienen con el corazón y que van a trabajar para que el deporte de San Luis brille.